¿con quién quieres que me case? ¿Con ese es el viejo este? Este pobrete de aquí al lado. ¿Euclión? ¿Euclión? Pues claro que lo conozco, pero... ¿no vas a pensar que yo Euclión? No, ¡no seas tonto! ¡Ah, ya! Su hija es linda, soltera, hermosa. Ella podría ser tu esposa. Pídela. Espera. Ya sé lo que vas a decir. Que es pobre. Pero tú eres rico. No necesitas ninguna dote. Esta es la tercera vez que venimos al Festival de Teatro Universitario de FETUCH de la Universidad de Ciencias Humanidades. Nosotros tratamos de hacer del teatro una actividad que les ayude a todos los estudiantes del instituto en su quehacer universitario. Señor, se lo pido, por favor, mira, es más, aquí tengo una olla, no cualquier olla, por cierto, es una olla completamente llena de oro, y va a ser toda suya, completamente suya, si usted me da la mano de su... Llévatela, señor. ¡No! Ella, ¡yo no lo voy a permitir! ¡Ella es mi esposa! ¡Es mía! ¡Ella va a ser mía! ¡Es mía! ¡Es mi esposa! ¡Ella es mía! Creemos que estos festivales deberían ser cada vez hechos con mayor número en diversos lugares, en diversas universidades, porque justamente permiten el reconocernos con otros elencos de otros teatros, de otras universidades, que también hacen que el teatro sirva como una manera no solamente de hacer arte, sino también de poder comunicar diversos temas. ¿Papá Gepeto? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Eres Gepeto? Sí. ¿Quién anda ahí? ¡Gepeto! No, ¿quién eres tú? Yo soy el Hada Azul y te he venido a dar un regalo, ya que tú eres un hombre de buen corazón y trabajador. Le he dado vida a Pinocho. ¡Papá Gepeto! ¡Ay, Pinocho! ¡Pinocho! ¡Tengo miedo! ¡Estás vivo! ¡Hijo mío! ¡Estás vivo! ¡Estoy vivo! ¡Sí! ¡Y puedo hablar! ¡Sí, Gepeto! Y Pinocho no está solo. ¿Y esa cucaracha? ¡No! ¡No es una cucaracha! ¡Es Pepito el Grillo! Él lo va a ayudar a tomar decisiones. ¡Es su conciencia! ¡Soy su conciencia! ¡Mucho gusto, Pepito! ¡Mucho gusto! Bueno, es la quinta vez que venimos al FETUCH. Estoy muy contento de poder regresar ya. Es una familia prácticamente el Festival del Teatro de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estoy muy agradecido por ser una plataforma importante para el teatro universitario peruano que tanta falta hace. Y qué bonito, porque es una plataforma también para los nuevos valores del teatro de las universidades y bueno, estoy muy contento con el resultado, con la convocatoria, con la invitación, y esperemos que prontamente nos volvamos a encontrar con mucho más arte para poder brindarle a todos y también compartir, porque el arte trata de eso, de compartir los talentos, compartir experiencias y también de aprender. Tengo miedo, pero es para mi maestra. No, mira, oye, me contaron que ellos se quieren comer tu manzana. ¿Se quieren comer mi manzana? ¡Sí! ¡Se quieren comer tu manzana! Yo te la guardo y no se la van a llevar. ¿Cierto, Juan? ¡Sí, cierto! ¡Está bien! ¡Gracias! Pero se lo guardas bien. ¡Sí! Bueno, estoy muy contento de que la Universidad de Ciencias y Humanidades tenga la iniciativa año tras año de realizar el Festival de Teatro del FETUCH. Es una alegría, es una admiración constante que yo tengo como director y como amigo, tanto porque los artistas todos estamos en una plataforma similar y nos conocemos. Es importante que la comunidad se entere de que en la universidad hay talento. Talento para todas las artes, para todas las disciplinas, y es importante que estas plataformas sean para que los apoyen, para que los vean y puedan conocer esos talentos y puedan apoyarlos mucho más. El teatro nunca va a morir y sus universidades no van a permitir que eso suceda. Al contrario, va a renacer constantemente con sus integrantes, y esperemos que ustedes como público, como siempre, nos acompañen en todas las presentaciones de todas las universidades y de todos los talentos que tienen por ofrecer. Después de tanto esfuerzo, la tierra cayó en un triste, empezó a florecer, se puso verde bonito, las hileras derechitas, era cosa para ver, el sol brillaba amarillo, los pajaritos cantaban. Estamos
estamos muy contentos de poder participar en este encuentro artístico con todos los elencos de otras universidades, conocerlos y llevar la cultura teatral y enseñarle a todos que sí se puede hacer teatro. ¡Ay, no! ¡No! ¡No puedo jalar fuerte! ¡Se romperá su bracito y sufrirá mucho! La prueba ha terminado. Bueno, me encanta que el Centro Cultural esté llevando la cultura y organizando ese tipo de eventos, porque de esta manera podemos demostrar que no solo podemos estudiar, trabajar o practicar, sino que también podemos ser sensibles y poder llevar un mensaje a todas las personas que ven teatro y que se culturicen un poco con respecto al mensaje que queremos dar en las obras. ¿Está usted bien? ¡Ay, hijo! Con mi reuma y mi diabetes y el asma. ¡Ay, y desde ayer esta muela estoy perdida! ¿Perdida? ¡Ja! No tendré dicha esta. Pero si está usted muy bien. La experiencia en sí ha sido bastante gratificante, nos ha encantado muchísimo conectar con el público y que hayan reconocido nuestro trabajo, el esfuerzo que hay detrás de escena, y pues en verdad estamos muy contentos con el resultado, con el producto, y en sí todo lo del FETUCH, la organización ha estado muy buena en verdad, nos han apoyado en todo momento y nos han hecho sentir bastante cómodos, así que ha podido fluir todo. ¡Sobrero! ¡Sálvame! 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 ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Oiga! ¡Domingo 7! ¡Qué lío me he puesto! ¡Te mato! ¡Ay, no! ¡Pero explíquese usted! ¡Usted es el tío! ¡Diga algo! ¡Yo no soy tío de nadie! ¡Que explique! ¡Después yo me voy para el norte! Bueno, el apoyo profesional en sí a través del arte es magnífico, porque de hecho trabajo bastante con niños, entonces llevar arte a sus vidas es mucho más gratificante y aún más también llevarlo al público, ¿no? Es para el público en general. El teatro, creo yo, es para todos y nos ayuda a todos en absoluto. Mejora nuestras capacidades, habilidades blandas, nos ayuda a ser aún más asertivos, a tener mucho más bagaje cultural y pues nos ayuda mucho a nuestra vida propia en general. ¡Somos!